De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de Bogotá, en conjunto con la Policía Judicial de la Unidad Básica de Investigación de la Seccional de Protección Bogotá, se conoció que los estupefacientes presuntamente eran transportados desde los departamentos de Putumayo y Cauca hacia Huila y Tolima para posteriormente ser trasladados a Bogotá. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad para 11 adultos, un menor de edad se le impuso medida de internamiento preventivo.